Buenos, bienvenidos a la estantería anterior 83. Mi nombre es Eduardo González y hoy abrimos la caja de Regreso a Hot. Esta caja es una expansión para Imperio de Saúl y nos traslada al planeta Hot. Como sabéis, es la segunda expansión que tenemos en caja y vamos a ver cuál es su contenido y qué es lo que nos plantea esta expansión. Bueno, pues aquí tenemos esta caja grandecita de Regreso a Hot, como siempre Fantasy Flight Edge y nos paramos un poquito en la portada. Y aquí vemos uno de los héroes que nos aparecía en la caja básica y un héroe nuevo, además de dos guampas y el mundo helado de HOT por aquí, eh, soldado de la base. Echo. Bueno, lo abrimos y vemos lo que trae en su interior. Lo primero, el reglamento de regreso a HOT. Bien, pues nos metemos ya de lleno en este reglamento de regreso a HOT. Abrimos. Me gusta mucho que la primera página te venga todo el contenido de forma visual para así, eh, al revisarlo, darte cuenta si te falta algún componente. Empezamos ya con las reglas de esta expansión. Este es el símbolo que nos va a diferenciar de las otras por si tenemos que separar las cartas rápidamente de unas expansiones o de otras. Aquí nos dan un poco unas nociones básicas. Y aquí ya nos metemos con reglas específicas de esta expansión. Eh, como veis siempre nos recuerdan que tenemos ahora dos simbolitos en las cartas. Si nos viene este simbolito eh, de planeta, significa que este tipo de cartas solo vamos a poder utilizar... En el modo campaña y si nos viene este simbolito de como dos brazos echando un pulso serán, serán cartas para el modo escaramuza. Reglas y cartas de personajes de esta expansión y aquí nos tenemos unas cartas de despliegue neutrales. Estas cartas las podemos utilizar en cualquier facción, tanto rebeldes, imperiales o caza recompensas. Avanzamos. Esto es una cosa que me ha gustado mucho, que es escaramuza para cuatro jugadores. Nos dan una serie de reglas en la cual eh, podremos jugar las partidas de escaramuza hasta cuatro jugadores. Seguimos avanzando. Eh, más reglas. Aquí nos dicen que nos olvidemos de lo que tenemos aprendido y que nos fijemos en estas reglas. Como veis, pues esta de tú, eh, ataques, por aquí, pues son reglas que ya teníamos en la guía de, de la caja básica o en, la, en el reglamento. De sombras gemelas que se han ido actualizando. Entonces eh, son más correctas o son más actualizadas todas estas que vienen aquí. Viene muy bien revisarlas y aplicarlas al juego. Me parece muy, muy bien que, que la actualización la reflejen aquí y no solo en fax que te puedes imprimir eh, desde hecho, en, en, eso, en documentos de preguntas frecuentes que además vienen pues eh, más reglas, pero aquí nos actualizan de manera. Más oficial o, por lo menos, que lo podamos tener a mano sin necesidad de imprimirlo. Este tipo de reglas. Pasamos la página y ya esta página, esta hojita de aquí, nos indica que a partir de aquí empezamos la campaña. Pero antes tenemos que leernos esta otra parte de aquí que nos dice algunas reglas para empezar esta campaña y cómo organizarla. Recordad que el periodo de regreso a HOT es el número 5. Eh, cualquier carta que no refleje ese periodo no podremos eh, meterla en esta expansión. Empezamos, de aquí ya veis todos los sets de HOT, esto es una cosa que me, que me gusta mucho y hay un montón de, de emisiones, hay un montón, un montón, un montón, un montón. El libro es bastante extenso, pero eh, no vayamos a hacer ningún spoiler, nos vamos directamente a la última hoja, la tengo al revés. Así, ah, la última hoja. Bien, pues como veis tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidas de misiones que vamos a jugar mínimo en esta campaña. Son muchísimas y además podemos tener 4 eh, opcionales dependiendo de los planes secretos. Pues me parecen muchas misiones y me parece eh, un acierto que esta, esta campaña sea más larga que la de Sombras Gemelas. Una hoja o tablero para montar las misiones de escaramuza. Bueno, pues como siempre en esta hojita eh, nos marcan el mapa para las misiones de escaramuza, la A y la B y nos dan las instrucciones para desarrollarlas en nuestras partidas. Pero como novedad, si le damos la vuelta, tenemos este otro tablero en la que nos marca 1, 2, 3 y 4 zonas de despliegue que nos va a servir para las misiones que hagamos de escaramuza a cuatro jugadores. Una hojita de pegatinas numerada. Bien, vamos por aquí. Planchas de cartón troquelado. Bien, pues una vez destroqueladas las cuatro planchas de cartón troquelado, esto es el contenido que venía en ellas. Un montón, pero un montón de nuevas losetas para, para montar el escenario y lo, bueno, los, los escenarios de, del mundo de Retorno a Hot. La verdad es que me llama mucho la atención la cantidad porque vienen... Una barbaridad y sobre todo tenemos eh, muy buen grafismo. Han mejorado bastante respecto a las básicas, al de la caja básica, quiero decir, y al de Sombras Gemelas. Tenemos también por aquí tokens de daño eh, en valor 1 y en valor 5, tokens de eh, tensión, tokens del estado de debilidad que he hecho en falta que no entren los tokens de concentración que se agotan demasiado rápido. Tokens numéricos para marcar nuestras figuras que eh, vienen con el número. 14 con el número 13, relacionado, como ya sabéis, con esta con este hojita de pegatinas. Un par de tokens de reconocimiento que eh, vienen asociados a uno de nuestros personajes nuevos y estas figuritas de aquí, estos tokens de aquí que representan a figuras que no entran en esta caja, pero que han salido en blister a la vez que esta expansión de, de retorno Hot. Bueno, ya sabéis cómo es esta política, ¿no? Tenemos eh, dos soldados de la base Echo: tenemos a la princesa Leia, tenemos a Dengar y al general Sorin. Cartas, un paquetito en tamaño mini. Bien, pues vamos ya con las cartas tamaño mini de esta expansión de retorno. a J. Tenemos 28 cartas de clase para los héroes divididos en tres mazos. Tenemos 18 cartas de clase para los imperiales, divididos en dos mazos, 9 cartas de mando, 11 cartas de recompensas, que son un montón. Tenemos 9 cartas de objeto divididos en tres mazos, de 3 cartas cada uno. Tenemos cuatro cartas de suministros y tenemos cuatro cartas del Estado debilidad. Otro paquetito por aquí de cartas tamaño americano. Bueno pues estas son todas las cartas de tamaño americano estándar. Tenemos ocho cartas de misión de historia, tenemos cuatro cartas de misión de amenaza. Esto es una cosa nueva que se incluye en esta expansión de Hot. Y además tenemos también tres cartas de misión secundaria. 6 cartas de planes secretos, 2 cartas de mejoras neutrales, son las dos iguales, eh, ya os he hablado antes de ella, ¿vale? Para cualquier facción. Y 4 cartas de misión de escaramuza. Tenemos 17 cartas de despliegue. Tenemos 6 cartas de despliegue rebeldes, 4 cartas de despliegue imperial y 5 cartas de despliegue caza recompensas. Por aquí abajo, tarjetitas para los héroes. Tenemos a Verena Talos, a Loku Kanaloa y por último a MHD19. Ya sabéis que estos héroes son reversibles. Y como no, una buena bolsa con miniaturas. a la vuelta de la caja pues bueno todo el contenido de forma visual aquí nos dice que necesitamos eh, la caja básica para para jugar con esta expansión un poquito de, de historia sobre esta expansión nos dice las fundas recomendadas de Fantasy Flight y nada más bueno jugones este ha sido el contenido de regreso a Hot esta expansión para Imperial Assault os voy a contar un poco las dos tres cositas que me han gustado más eh, de esta expansión lo primero, las losetas. Un montón de losetas. Me encanta que vengan un montón de losetas. Que nos va a dar mucha variedad. Porque si es cierto que estábamos jugando o en desierto, o en bosque, o en los cruceros de, del Imperio. Ahora ya tenemos la base Eco. Todo lleno de hielo y nieve. Mucha más variedad visual. A mí me ha gustado mucho. Sin salirme de las losetas, me ha gustado mucho que también. Han ganado en, en detalle y en sus ilustraciones son muchísimo mejores y muchísimo, muchísima más calidad. Me gusta mucho eso respecto a sombras gemelas y la caja básica, han dado un saltito que, que aquí se nota. Bueno, otra de las cosas que me ha gustado ha sido el libreto de reglamento por dos cosas. La primera, por las misiones que nos plantean jugar aquí, las misiones eh, bueno, del modo campaña. Nos plantean jugar 11. Más cuatro quizás eh, opcionales. Son 15. Una aventura de, de 15 misiones o 15 escenarios me parece que es eh, ya una aventura en condiciones, no como la anterior que habíamos visto Sombras Sombra Gemela, que con 3, 4 partidas te la ventilabas. Aquí sí que va a durar un poquito más y además muy agradecido. Y la tercera parte, eh, reglas. Nuevas reglas. Eh, nuevas reglas. La primera, pues, eh, que puedas jugar a escaramuza cuatro jugadores, bueno, eh, no es que vayamos a jugar a la escaramuza cuatro jugadores, pero sí, eh, hay veces que estás colgado, ¿no? Eh, te quedas con tres y, y dices, bueno, no vas a ponerte a jugar una escaramuza siendo un juego para dos. Pues bueno, aquí podemos jugar ya. Ya podemos jugar con, con tres, incluso cuatro. No te digo que sea la panacea, pero bueno, es un añadido que, que la verdad es de agradecer. Y otra de las cosas eh, respecto a reglas es que van aclarando las reglas según van evolucionando te las van mostrando en este tipo de libretos sin la necesidad de descargarte otra guía eh, como venía en la caja básica que sería un dineral que no viene a cuento aquí gastarse. Y además las nuevas cartas de misión de amenaza que dan un pequeño twist al juego y las vamos a entremezclar y la verdad muy muy contento con esta eh, expansión de regreso a Hot. Estoy deseando jugarla. Bueno, eh, cualquier opinión vuestra, ya sabéis dejarla en los comentarios. Yo ya sabéis la mía. Solo deciros que muchas gracias por ver este vídeo y que tengáis unas buenas partidas. Hasta luego.